Padre celestial, Dios eterno, eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque permites en este momento que lleguemos a este tiempo de predicación. Rogamos, Señor mi Dios, que puedas hablarles a mis hermanos en este momento por medio de mi voz. Imparte tu mensaje a través de mi voz, a través de mi corazón, a través de mis pensamientos, Señor mi Dios, de mis manos, de mis pies, de todo lo que soy, Señor mi Dios, para honrarte. Quiero ser, Señor mi Dios, en este tiempo en el que nos encontramos, un vaso de honra para ti, Señor mi Dios. Aunque aquí me encuentre apartado, Señor mi Dios, para glorificarte, ruego, mi Señor mi Dios, puedas hacer que mis hermanos lleven esta semilla a sus corazones y puedan aún más, Señor mi Dios, dar fruto al 101 en este tiempo final. Te ruego, Señor mi Dios, imparte tu luz a sus hogares, a sus habitaciones, a sus cuartos, ahí donde se encuentran, Señor mi Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reino es tuyo, Señor mi Dios. Amén y amén. Vamos a colocar, hermano, solamente, permíteme. Necesito. Una alabanza de fondo, solo que no la encuentro. Okay. A poner santo sin darle vuelta. Ok, ahí donde usted se encuentra, hermanos, gracias por sintonizarnos, por ser fieles a su programa. Tenemos este hermoso tema, hermanos, de Apocalipsis. Quiero que se vaya con nosotros a su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 16. Vamos a colocarlo en pantalla, la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 16. Ok, pantalla. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dos puntos. A Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Versículo siguiente, 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Eso es palabra de Dios. Hermano, allí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesucristo, abre mi corazón. Quiero entender esta predicación. Señor Jesucristo, abre mi corazón. Quiero entender esta predicación. Querido hermano y hermana en Cristo, eso que acabamos de ver, hermanos, en la escritura de esta noche, desde el primer versículo, vámonos al versículo 9 de Apocalipsis capítulo 1. Veámoslo nuevamente en pantalla. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en la reina y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok. Hermanos, él no se refería a ustedes que era un hermano en carne, sino un hermano en el Señor Jesús, en Cristo Jesús. Jesús, hermano, claramente explicó quién es el verdadero hermano, hermana o madre. Él dijo, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por lo tanto, hermanos, Juan dijo que todos los cristianos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios Padre en el Señor son hermanos. Trascendiendo el espacio y el tiempo, hermanos, desde el apóstol Juan hasta usted que está viendo, hermanos, en estos días, que pueden ver tanto, hermanos, cómo se puede volver hermano, cómo se puede volver un cristiano. Cuando vayamos al cielo, hermanos, encontraremos personas que ahí mismo, aunque no sean familiares, aunque no sean madre o hijos, hermano, podrán estar en una misma familia. Pueden ver, hermanos, cómo en las iglesias también, a medida usted avanza, hermanos, conforme al tiempo que visita la iglesia, se hace de bastantes amigos. Y estas, hermanos, personas que usted ve en las iglesias, que los hace llamar hermanos, o personas quizás de otras iglesias que también les llama hermanos, se convertirán allá mismo en hijos de Dios Padre. Y por lo tanto, hermanos, seremos hermanos y hermanas unos con otros. Ahora, hermanos, Juan se llamó a sí mismo compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Primero, hermanos, el reino. ¿Qué es en Jesús? Significa el reino de la verdad. El objetivo de nuestra vida creyente en esta tierra es poder entrar al cielo, hermanos, el reino eterno de Dios. Y a fin, hermanos, de entrar a este reino eterno de Dios, tenemos que participar en el reino que es en Jesús. Así como dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad misma. Por lo tanto, hermano, participar en el reino de Jesús significa vivir en la verdad. Y para vivir en la verdad tenemos que participar en la tribulación y en la perseverancia que es en Jesús. El apóstol Juan, hermanos, fue objeto de mucha persecución cuando estuvo con Jesús en los días del ministerio público de Jesús. Pero la verdadera persecución, hermanos, empezó después que el Señor resucitó y ascendió al cielo. El apóstol Juan, hermanos, participó en la tribulación de Jesús a tal grado que fue enviado a prisión, fue golpeado y estuvo en peligro de muerte. Sin embargo, en el medio de todas esas dificultades, la razón por la cual él permaneció firme, hermanos, fue por su fe en el Señor Jesús. Él perdonó incluso a los que le persiguieron. Estaba más bien gozoso y agradecido como en la palabra de la verdad. Todo esto, hermanos, fue para participar en la perseverancia de Jesús. Querido hermano y hermana en Cristo, si ustedes tienen fe, estarán agradecidos y gozosos por la persecución y la tribulación que es en el Señor. Así como dice Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos,
porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, cuando ellos, siendo hijos de Dios, reciben persecución a causa del Señor, algunas personas podrán decir por qué el Dios Todopoderoso no protege a sus hijos. ¿No está él supuesto a destruir a todas las malas personas que los persiguen? Pero hermanos, ustedes tienen que comprender que los hijos de Dios reciben persecución y tribulación porque todo es permitido de acuerdo a la voluntad y providencia de Dios. Y el hecho, hermanos, es que a causa de la persecución, hermanos, el Evangelio de Jesucristo puede ser más difundido aún más lejos y la fe de un individuo puede ser fortalecida. Como resultado de la severa persecución en los días de la iglesia primitiva, hermanos, la cristiandad, ¿sabían?, pudo ser finalmente propagada en Europa y el resto del mundo, también conocido, hermanos, a través de Roma. Así como la más pequeña partícula de fuego puede ser propagada cuando usted echa leña al fuego, entre más severamente eran perseguidas las primeras iglesias cristianas, más lejos podía difundir el evangelio, convirtiéndose en una partícula de fuego, hermanos. Lo mismo aplica en esta iglesia también, hermanos. Usted lo que está viendo, hermanos, vamos a irnos atrás. Si hubiéramos, hermanos, prestado oídos a las opiniones de los demás, a las personas que se fueron, a las personas que ya no quisieron seguir, a las personas que criticaban lo que se predicaba porque no era un evangelio light, cuando les decíamos lo que tenían que hacer de acuerdo a la ley, hermanos, dejaban de hacerlo y no les parecía. Hermanos, si no hubiéramos seguido lo que pedía el Espíritu Santo y hubiéramos seguido las opiniones, no habríamos, hermanos, podido hablarle sobre el reino espiritual. No habríamos podido comprender ni experimentar el reino espiritual tan claramente como lo hacemos ahora. Ustedes, hermanos, no habrían tenido la esperanza por la Nueva Jerusalén y no se les habría predicado y no estarían incluso encaminándose hacia el Espíritu y hacia el Espíritu perfecto, como muchos lo hacen ahora. A través de estas predicaciones, hermanos, en las cuales se le piden que cambie su corazón, que no sea, hermanos, de este cristianismo en el que tiene un pie de un lado y un pie del otro, hermano. No podemos seguir así. Usted no puede, hermano, vivir de la misma manera sin entender su situación. Tiene, hermano, que ser revelado a usted y tiene que haber un cambio hoy, no mañana, hoy. Su cambio tiene que estar dispuesto, hermano, porque usted ama al Señor sobre todas las cosas. Si usted dice que lo ama, incluso cumplirá sus mandamientos en el amor, no habrá, hermano, decepción. En este amor, hermano, usted tratará de mostrarse santo porque lo ama. Porque si no lo ama, hermano, si solamente lo dice de palabra, porque nada más le dijeron que como conocimiento tenía que amar a Dios, usted no va a hacer las cosas por él. De hecho, hermanos, hoy en día, hermanos, es fuerte que de su parte ponga su mayor esfuerzo. Muchas personas no quieren hacerlo. Y aunque prediquemos, hermanos, en este país con referente a la santidad, también a veces se van de los lados extremos. En ese caso, hermanos, sí, las personas oran, las personas vigilan, ayunan, hermanos, pero se han olvidado la parte también importante. Esto, hermano, tiene que cambiar. No puede seguir murmurando, no puede seguir criticando, no puede seguir, hermano, quejándose, no puede estar ocupando estos labios, hermanos, de la misma manera como le dice a Dios que lo ama, hablando mal de la otra persona y cambiando, hermanos, su lenguaje en el mismo incortés o vulgar. Usted, hermano, que ha tratado de vivir en la verdad a fin de participar en el reino de Jesucristo, y sé que ha soportado toda persecución y tribulación, lo han recibido, hermanos, por el Señor con gozo y agradecimiento. Como resultado de ello, hermanos, podemos avanzar en cumplir el reino de Dios de esta manera tan grande. Y muchos de ustedes, hermanos, están caminando hacia el Espíritu. Ahora Juan dice, hermanos, que él se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hermanos, a las personas que enviaron al apóstol Juan a la isla de Patmos pensaron que actuaban de acuerdo a lo que ellos querían. Pero decir verdad, hermanos, lo que hicieron fue también bajo las providencias de Dios, bajo la supervisión de Dios. Eso, hermanos, fue lo que Dios permitió para que el apóstol
Juan pudiera recibir, hermanos, las revelaciones en el ambiente más apropiado. Por lo tanto, hermanos, el hecho de que el apóstol Juan fuera enviado a la isla de Patmos fue para testificar la palabra de Dios y al Señor Jesucristo a través de las revelaciones. Es por eso, hermanos, que el apóstol Juan no dijo que estaba en la isla de Patmos porque estaba desaparecido. Él dijo: me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Querido hermano y hermana en Cristo, desde los inicios, hermanos, incluso de esta iglesia, y antes incluso más, hermanos, hemos acumulado innumerables oraciones a Dios para recibir revelaciones de Él. Y al buscar, hermanos, en un lugar apropiado, usted tiene que hacerlo, hermanos, para recibirla. Aquí donde me encuentro, hermanos, me encuentro alejado de la ciudad, me encuentro alejado de la capital. Son tierras, hermanos, incluso que yo podría decir tierras como indígenas, tierras, hermanos, que en su momento se poblaron, pero son tierras muy antiguas. Al punto está, hermanos, que aunque haya oposición en este lugar y aunque tengamos, hermanos, un lugar donde podamos decir que no es igual a la ciudad, el punto de estar acá, hermanos, es para poder recibir más del Señor. Incluso, hermanos, los trabajos que tenemos a través de una empresa, hermanos, han cesado y van a cesar en un periodo, hermanos, en el cual permite que usted pueda encontrarse más con el Señor. Creo que antes que venga el Señor Jesucristo, hermanos, tendremos una oportunidad para tener más a Él, tenerlo más a Él. Y usted debe sentirse triste, hermano, si usted no tiene la oportunidad que quisiera tener con Él. Pero si la tiene, aprovéchela. Si tiene el tiempo, quizás de no estar trabajando secularmente, aproveche ese tiempo. Si tiene el tiempo, hermano, para tener una empresa, para poder tener ese espacio que quizás no tiene ahorita porque el trabajo se lo quita, hermano, aproveche. Si usted no está casado, si usted no tiene hijos, aproveche ese tiempo. Hermanos, yo no tenía un lugar para orar y claramente podemos decir que estaba mi casa. Y teníamos, hermanos, el templo que el año pasado, antes de que teníamos con ustedes, hermanos, este espacio, la casa se vendió en el mes de noviembre, pero teníamos un espacio. Y buscamos, hermanos, incluso un espacio para poder volverlo a hacer. Y no se dio la oportunidad, el Señor pidió de que estuviéramos en un hotel, pero un hotel es un lugar que podemos decir que es un lugar público para los cultos. No era como antes que teníamos un lugar fijo. Ya no estaba. Pero encontrar, hermanos, algo alejado, incluso que podría decir del mundo, del país, alejado, hermanos, de la carretera, para interpretar la palabra de Dios y para testificar al Señor Jesucristo. Debe estar haciendo esto, hermano, por los últimos 2 años. Pero me siento, hermanos, incluso triste ahora, podría decirlo. Porque a pesar de eso, también me he enfocado en otras cosas. Y quisiera brindarles a ustedes no solamente estos temas, sino muchos otros temas. Y la tristeza llega, hermanos, porque a pesar de que hay una revelación y hay mensajes, no es por el tema de vista, sino es por el hecho que pocas personas lo están recibiendo, incluso dentro de la misma iglesia. Y aunque pueda concentrarme ahorita en el estudio de que tengo que dar el día domingo, me estoy desenfocando en mi entrenamiento espiritual, el cual solía hacerlo antes incluso de tener la iglesia. Y ese lugar, hermanos, donde pudiera orar, y al finalizar, hermanos, con ustedes, el tiempo de mi comunión, en mi tiempo de mi comunión también cesa. Es algo que puedo decirles que finalizando todos los días, aunque no me sienta tan cansado, no puedo hacerlo de la misma manera. Sin embargo, hermanos, así como el apóstol Juan pudo comunicarse con el Señor y recibir revelación sin ser perturbado por las cosas del mundo, yo debía haber recibido ayuda para estar en un ambiente como ese. Pero la realidad no es así y me siento, hermanos, triste por ello.
aquí donde me encuentro, hermanos, también entran partes donde usted tiene hambre, claramente. No hay cocina, no tenemos cocina en este lugar. Sí tenemos una pequeña refrigeradora para tomar bebidas. Pero aún así, hermanos, hay hambre, claramente. No vamos a cocinar, sin embargo, se compran cosas para poder comer. Del momento cuando se puede, hermanos, si pudiéramos disfrutar todo el día acá, queremos hacer el tiempo. Y saben que incluso más aún podría decirles que el tiempo avanza muy rápido. Y lo que usted puede ver ahorita, que son aquí son las 9:45, se extiende. Incluso quiero que el horario de oración dure más, pero necesito predicarle esto para que oremos. Usted tiene que estar prevenido de todo lo que viene, hermanos. Vea lo que dice el versículo 10. Quiero que lea conmigo el versículo 10. Esto lo dice Juan. Vea, hermano, él en la isla de Patmos, con ese tiempo que tenía en el Señor, estaba en el Espíritu. ¿Me pueden confirmar, hermanos, si escuchan la música de fondo? Está tan baja que creo que mi voz está por muy encima de la alabanza. Decimos, el versículo 10 dice, hermanos, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan, hermanos, dice el día del Señor, si se dan cuenta. En un sentido amplio, hermanos, el día del Señor se refiere al domingo. Diga conmigo domingo. Debido a aquel día, hermanos, en que Jesucristo abolió la autoridad de la muerte, resucitó y se convirtió en el Salvador de la humanidad, fue domingo, el día del Shabbat. Fue cambiado, hermanos, de sábado, el cual solía ser, hermanos, sí, el sábado en el Antiguo Testamento. Pasó a ser, gracias, sí, pasó a ser el día domingo. Vamos a ponerle solo un poquitito de sonido. Hermanos, ustedes pueden escuchar, hermanos, santo, santo, de fondo. Hermanos, el apóstol Juan estaba diciendo que se encontraba en el Espíritu y que recibió la revelación en el día del Señor, es decir, hermanos, el día domingo. Pero eso, hermanos, no quiere decir que recibió todas las revelaciones en un solo día. A partir de este día, hermanos, él recibió las revelaciones durante muchos días. Sin embargo, en un sentido amplio, hermanos, el día del Señor se refiere a todos los días. Para aquellos, hermanos, que viven completamente en la verdad, no solamente el domingo, sino que cada día es el día del Señor. Cuando caminan con el Señor y se comunican con Él. Y esto, hermanos, es porque yo, hermano, que estoy con el Señor y el Señor está conmigo, lo vamos a tener todos los días. Otro significado implícito, hermanos, en el día del Señor es que este fue el día en que el mismo Señor aprobó. ¿Quién lo aprobó? El Señor Jesucristo. Todo tiene su tiempo. No se trata, hermanos, de que nosotros nos comuniquemos con el Señor cada vez que queremos. El Señor elige el tiempo más apropiado. Y, hermanos, sucedió con Juan en el día del Señor. Pero repito, el día del Señor son todos los días. Por eso usted caminará con el Señor. El Señor debe estar en su corazón. ¿Se recuerdan la alabanza, hermanos, que acabamos de escuchar? Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Él va a morar en usted junto al Espíritu Santo. Van a formar, hermanos, todos los días su día. Usted estará en la plenitud del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo le brindará, hermanos, toda la paz necesaria para que usted pueda cambiar. Hermano, debido a que las personas también tienen que estar preparadas. Escuche bien, el Señor, quien lo sabe todo, elige el mejor tiempo y ese es el día del Señor. De esta forma, hermanos, Juan estaba en el Espíritu y recibió la revelación en el día del Señor. Pero, ¿qué significa entonces, como dice aquí él, que estaba en el Espíritu? Hermanos, estar en el Espíritu es sentir lo que está llegando del espacio original de Dios Padre. Repito, es sentir lo que está llegando del espacio original de Dios Padre, donde está, hermanos, en el cuarto cielo. Y entonces,
comprender a profundidad el corazón de Él. Ahí donde está Él, comprende el corazón de Él. Esto es sentir la perfecta bondad, el poder ilimitado de Dios fluyendo del espacio original de Él, de Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, cuando usted está en el Espíritu, podrá escuchar la voz de Dios Padre directamente, ver visiones y entender la voluntad de Dios y el corazón contenido en ella. Por ejemplo, cuando decimos que vemos visiones, hermanos, esto no termina solamente en ver y escuchar. El sentir de esto viene a nuestro corazón y podemos entender el profundo corazón de Dios Padre. Como nosotros experimentamos, hermanos, las obras del Espíritu Santo, quien escudriña incluso lo profundo de Dios, cuando estamos en el Espíritu, podemos comprender lo profundo del corazón de Dios Padre. Además, hermanos, estamos en el espacio original de Dios Padre, así que no hay poderes de la oscuridad que nos puedan estorbar. Solamente en una situación como esta podemos escuchar las cosas secretas del cielo y recibir la revelación del reino espiritual. Pero hermano, esto no quiere decir que cualquier persona pueda recibir la revelación cuando está en el Espíritu. No importa en qué nivel de fe usted se encuentre, desde el primero hasta el quinto nivel puede experimentar ese sentir de estar en el Espíritu. Pero el nivel, hermano, de estar en el Espíritu es diferente de acuerdo a los niveles de fe. Para comunicarse con Dios y recibir revelación libremente, usted tiene que estar, hermanos, al menos en el cuarto nivel de fe, el nivel de la santificación, y tiene que estar en el Espíritu. Pero para poder recibir, hermanos, esta revelación, usted no debe de tener sus propios pensamientos. Repito, usted no puede tener sus propios pensamientos. Tiene que estar completamente apartado de sus propias cosas. Por lo tanto, solamente cuando alcance el nivel de santificación, hermano, está listo para recibir la revelación y al mismo tiempo, dependiendo de qué tan fervientemente usted clame en oración, el nivel de estar en el Espíritu también es diferente. Pero una vez llega a los niveles profundos del Espíritu, en otras palabras, al Espíritu perfecto, usted está siempre en el Espíritu, hermano. Por supuesto, usted estará en un nivel más profundo de estar en el Espíritu cuando clame en su oración, aún estando ya en el nivel del Espíritu perfecto. Sin embargo, aun si usted no ora, siempre estará en el Espíritu, hermanos. Por ejemplo, cuando yo predico, hermanos, un mensaje, siempre lo hago en el Espíritu. Por supuesto, yo siempre, hermano, me encuentro en el Espíritu, no solamente cuando comparto un mensaje, pero especialmente cuando predico un mensaje, por darle un ejemplo. Antes de venir acá, hermanos, antes de venir a este lugar, venía en mi vehículo, veníamos, hermanos, súper tranquilos, escuchando alabanzas. Me encontraba hablando con una hermana por teléfono. Se cortó la llamada, recibí otra llamada, hermanos. Y recibí la llamada de un hermano pidiéndome oración. Mientras usted, hermano, se siente bien tranquilamente, hermanos, su cuerpo, el sentir de su cuerpo, por decir físicamente, sabrá que está bien con el Señor. Siempre estará con la inspiración del Espíritu Santo, sea cualquier situación que suceda. Alertado, advertido, recibirá algo de alguien, recibirá pequeñas cosas, quizás también, hermanos. Tiene que estar con los ojos abiertos, con sus oídos espirituales escuchando. Incluso puede cerrarlos al mundo y estar pendiente de lo que sucede a su alrededor. Y en su corazón, hermanos, sentirá un fuego. Y ese fuego, hermanos, es el mismo Espíritu Santo estando en usted. Ese fuego, hermanos, no se apaga. No se debe de apagar. Es lo mismo, hermanos, que las novias del Señor. Las sensatas, las que se encuentran, hermanos, velando, tienen por eso sus lámparas encendidas con aceite. Repito, hermanos, cuando predico un mensaje, la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama sobre mí desde el cielo. Muchas personas, hermanos, que han visto con sus ojos espirituales cómo sucede, podemos decir, hermanos, que sería como algo como esta luz de la lámpara que usted ve aquí. Solo que si usted logra ver esta línea que está aquí. Pero no puedo pulsar bien porque da cuenta atrás. O similar, hermanos, a esos destellos de luces que hace la cruz que está de este lado. Hay unos destellos de luz, hermanos,
que para las personas que están en el espíritu reciben el mensaje directamente del Señor, va a venir, hermanos, del cielo, y la persona que lo está viendo, hermanos, puede ver cómo cae sobre la persona como su servidor. Viene, hermanos, ¿de dónde? De la nada. Usted dirá que es de la nada. Y cae, hermanos, sobre la persona como un destello de luz. Similar a esto que usted está viendo acá. Los destellos de luz, hermanos, son vistos por pocas personas. De hecho, usted tiene que estar muy pendiente de lo que está revisando, porque su celular, hermanos, le va a quitar ese tiempo. ¿Qué está haciendo? Su televisor le va a quitar ese tiempo. Sus películas le va a quitar ese tiempo. Todo lo que lee le va a quitar ese tiempo. Su estudio le va a quitar ese tiempo. Su trabajo le va a quitar ese tiempo. ¿Cómo puede llevar las dos cosas? Es por eso, hermanos, que las personas que están en el mundo, incluso trabajando en el mundo, muchas veces las personas renuncian. Y yo prefiero, hermano, que usted incluso pueda ver cómo se encuentra su estilo de vida a su alrededor, si hay personas que lo pueden ayudar a sostener en su hogar, en su casa, hermanos, padre, madre. Y no está mal, hermanos, que el pequeño vaya creciendo donde el padre da la manutención a los niños, sus estudios, etcétera. Pero el pequeño podría estar concentrado. Si los padres, que son los que tienen que sacrificarse en el trabajo, pero el pequeño está recibiendo la bendición, déjenlo. No vengan los papás a mostrarles a los hijos lo que el mundo tiene que hacer, lo cual es, debería de ser nuevamente buscar trabajo. Esas bendiciones que pueden estar sometidas para los padres, como ascensos y dinero, etcétera, y que nunca falte nada, puede ser porque el mismo pequeño está metido en el espíritu. Amén. Hermanos, también debemos de controlarnos. Yo les soy sincero, yo podría predicar aquí donde me encuentro por muchas horas, incluso. Por muchos días, sin un escrito. Eso hace la inspiración. Usted puede hablar, predicar. Todo esto. Aquí tenemos, hermanos, un segmento por versículos. Y podemos seguir y seguir y seguir. El propósito, hermanos, es que usted pueda entender este tema y podríamos estar acá. Pero, hermano, ¿quién aguantaría estar conectado? Hermanos, yo puedo testificar la palabra de Dios hallando libremente versos pares en los 66 libros de la Biblia. Verá, hermanos, cómo cuando estamos hablando agregamos otros versículos y otros versículos que verdaderamente se van uniendo conforme lleva la predicación. El apóstol Juan, hermanos, quien estaba en el espíritu, llegó a escuchar una fuerte voz detrás de él, como el sonido de una trompeta. Vámonos a siempre el versículo 10. Él, hermanos, comparó la voz del Señor con el sonido de una trompeta. Porque el sonido de una trompeta, hermanos, era fuerte en esos días. No era aún el tiempo para que un amplificador fuera usado para producir un sonido fuerte. Por eso comparó el sonido fuerte y resonante del Señor con el de una trompeta. Además, hermanos, ya que era la palabra de los labios del Señor, la comparó con una trompeta, la cual soplamos con nuestros labios. Hermanos, yo he escuchado la voz de Dios ya un par de veces. Es una voz tan clara y llena de gracia, pero a la vez tan fuerte y resonante que no puede ser comparada con nada de este mundo. Es una voz que nunca olvidarán una vez la escuchen. La voz del Señor, hermanos, es la misma. Pero, ¿por qué el apóstol Juan dice que escuchó la voz, hermanos, detrás de él? Esto, hermanos, es porque así, como alguien que está en una fila esperando algo, el Señor también le habló cuando el tiempo llegó. Como si el Señor esperaba justo detrás de él por el tiempo apropiado. Hermanos, el Señor ya sabía cuando el apóstol Juan estaría en oración, con lo cual pasaría la puerta del reino espiritual. Estaría en el espíritu y listo para recibir la revelación. Entonces, hermanos, el Señor podía enviar un ángel cuando fuera el tiempo, si esto era necesario. O él mismo podía venir a Juan como espíritu y hablar con él. Lo importante aquí es, hermano, que el Señor obre en el tiempo preciso. Hermanos, vamos a colocar el siguiente versículo, el cual sería el 11.
Decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dos puntos. Hermanos, a partir de este próximo domingo, que estamos en culto de domingo, del cielo es un mundo real, vamos a tocar un par, hermanos, de cosas que van a ayudarle a crecer. Muchas áreas, hermanos, que tienen que ver con el primer nivel de fe. Este domingo pasado, hermanos, tocamos algo que tiene que ver con la diferencia que usted realiza con los hermanos. Es porque, hermanos, si usted aún tiene diferencias con los hermanos, hermanos, si todavía hace acepción de persona, usted aún se encuentra, hermanos, en el primer nivel de fe. Por eso mismo, hermanos, también lo unimos con el cielo. Cuando el Señor preparó, hermanos, este tiempo, los días domingo, Él sabía, hermanos, en su corazón cuándo se iba a empezar a predicar el cielo junto a la medida de fe. Y aunque estas predicaciones, hermanos, son de también del año 2020, deseo que usted también tenga la oportunidad de escuchar los domingos y entender en qué nivel de fe se encuentra y a qué morada celestial va a ir. Dios conocía el tiempo. Él esperó por él y me preparó para que ese tiempo se diera. Y se diera, hermano, justamente en este país, en el hotel. Aún, hermano, cuando tenía que descender, hermanos, para poder escuchar más del Señor. Tuvimos una vigilia el día viernes. Hicimos, hermanos, una oración. Estuvimos como iglesia. Estuvimos como iglesia proclamando en oración el deseo para que más personas pudieran escuchar estos mensajes. Teníamos, hermanos, desde el año pasado, que iniciamos como abrir un tiempo para crear las bases. Las bases son, hermanos, las que se construyen para sujetar una casa. Y para crear, hermanos, las bases de la iglesia, las personas que estuvieran tenían que escuchar y ser las bases, hermanos, donde nadie las mueva. Y no solamente de la iglesia, sino también de su vida. Estas bases, hermanos, como los 10 mandamientos, son bases, incluso son predicaciones básicas. Los 7 espíritus de Dios son las bases con las que usted no se va a mover y va a entender por qué tiene que estar con gozo, por qué las cosas que usted pide no las recibe simple solo porque sí. Todo eso, hermanos, y los que tenemos los servicios el día domingo, incluso lo que estamos haciendo, hermanos, desde hace un mes con este espacio de la oración de Daniel, hermanos, son para crear las bases incluso en las personas que están conectadas, hermanos. ¿A dónde? En línea. Y usted está en línea. Comparte, hermanos, este mensaje. Ahora bien, hermanos, ¿cómo Dios puede revelar entonces los secretos escondidos, hermanos, del cielo? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Vemos, hermanos, cómo Juan le comienza a hablar al Señor. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia. ¿Qué le va a dar a usted el Señor en estos tiempos? ¿Qué le quiere dar a usted? Abra la puerta espiritual, hermano, y reciba la revelación. Y hay un momento, hermanos, que usted al abrir esa puerta puede recibir la revelación. Usted tiene que orar, 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 y al abrir la puerta usted puede recibir la revelación. Pero llega un momento, hermano, que la puerta queda abierta. Ahí donde usted está, en su hogar, en su cuarto, quedará la puerta abierta y ahí mismo usted siempre recibirá la revelación. Me recuerdo, hermanos, que me encontraba en el lugar, yo puedo decirle los nombres aquí porque en El Salvador me voy a entender, en Santa Tecla, donde estaba el templo, hermanos, antes de que vendieran la casa, el mes de noviembre del año pasado, hermanos, y en el lugar donde era, hermanos, el podio, donde yo estaba ahí en el atril, en el púlpito, siempre, hermanos, siempre le puedo asegurar, se recibía algo, siempre. Había una puerta, hermanos, del reino espiritual para recibir revelación en ese lugar donde yo estaba. Hoy, hermanos, que me encuentro directamente en el hotel, ya que ahí no es una iglesia, sino que hay un atril que no es mío. El atril, hermano, no es nada de la iglesia, hermanos, pagamos por un servicio, hermanos, los 10 domingos. Directamente, hermanos, la persona, así como yo, tengo que recibir la revelación y oro por la revelación para que venga el momento antes de predicar, igual en este lugar, hermanos.
yo tengo que decir. Por eso ven que estoy, el momento antes de predicar, digo: Señor, imparte tu mensaje a través de mi voz, para que Él pueda hacerlo. Y esta voz, hermano, que no debería de ser la mía, debería ser la de Él, hermano. Debería de explicarle a usted lo que usted debe de recibir, y debe de tomar, hermanos, lo que usted necesita recibir en este momento. Va a poder recibir la revelación predicando. Ahora bien, no está bien que solamente comience a gritar. Eso no es revelación, hermanos. Usted dice: Señor, y empieza la persona a gritar. ¿Acaso, hermanos, sería de esa manera lo correcto? ¿Podrá entender una persona gritando como que le estuviera regañando? Y aunque, hermanos, tengamos una voz así como más sencilla y más débil, creemos firmemente en que Dios, hermano, no necesita gritarle para explicarle. A fin de abrir, hermanos, la puerta del reino espiritual y recibir la revelación, tenemos que acumular, escuche bien, muchas oraciones y prepararnos en la justicia. Es decir, su corazón tiene que estar limpio para que el enemigo, el diablo y Satanás no puedan acusarlo. Si usted, hermano, sigue con su corazón sucio pecando, sigue con cosas y pensamientos alejados de la realidad y de la verdad, no podrá recibir la revelación correctamente. Todas esas, hermanos, las cosas que usted tiene como celulares, desconéctese. Haga, hermano, lo posible para desconectarse. Usted lo sabe, hermano. Usted ya no me va a encontrar por redes sociales, ¿sabía? Yo me desconecto de las redes sociales. Ya mencionamos eso. Y lo menciono yo ahora a usted. Yo me desconecto de las redes sociales, hermano. Y solamente me van a encontrar por acá. Marcos Brunet lo hizo a principio de año. ¿Y por qué seguimos, hermanos, a ese adorador? Tiene un concepto correcto. Se desconecta de las redes sociales, hermano, para conectarse con el Padre. Conéctese usted con el Padre. Y así, hermano, el enemigo de Satanás no podrá acusarlo. ¿Pues sabe por qué le vienen problemas? Porque lo acusa. Decíamos, hermano, y lo voy a decir ahorita para que usted lo pueda recibir. No ande, hermano, intercediendo por personas mientras usted no ha sido liberado. Mientras usted no sea liberado y elimine todo lo que está en su corazón, no ande intercediendo por personas, porque lo que tiene la persona se le va a venir a usted. Conocemos un caso de una hermana. Los mismos pastores que saben esas condiciones, o a lo mejor no quieren enfrentar problemas, ponen otras personas a orar en vez de ellos orar. Y llegase a suceder si Dios así lo desea. Y en mi caso, yo puedo decirle a una persona: colóquele la mano a tal persona, colóquele donde le duele a tal persona, para que la persona no me vea a mí como un Dios, sino que sepa que Dios lo va a sanar. Y podemos ocupar, hermanos, a sus propios hijos. El año pasado, hermanos, mientras un hermano tenía un dolor de riñones fuerte, en cama, adolorido, por teléfono: dile a tu hijo que toque tu espalda baja. Y en ese momento vamos a orar. Y en el tiempo de la oración de Daniel, mientras estábamos orando, el niño le puso las manos. ¿Pero qué estaba diciendo el niño después? Papá, yo te sané. Y el papá ya entendía: no, Dios me sanó. Papá, yo te sané. No, Dios me sanó. Y eso, hermanos, es porque en realidad las personas tienen que creer en Dios. Incluso, hermanos, si es posible que si usted ora y no recibe, si usted no puede, hermano, se puede acercar al pastor de su iglesia y hacerlo. Ore por mí. Al pastor, él es el ángel de la iglesia. Pero si el ángel de la iglesia, hermanos, elige a otra persona para que ore, este ángel de seguro está mal, porque no puede orar ni siquiera por sus ovejas. Y aunque tenga un intercedor, una intercedora de la iglesia, hermanos, no es correcto que si la intercedora está mal en su corazón, un intercedor está mal con sus pensamientos, con cosas, hermanos, que aún son paja de sus ojos, ¿cómo va a quitarle la viga al otro si todavía tiene pajas en sus ojos? No es correcto, y es por eso vienen los problemas, las dificultades, incluso dentro de la misma familia. Los padres, los abuelos, los tíos se ponen a orar por sus hijos, y sus hijos andan en el mundo, hermanos, andan en discoteca, en todo tipo de cosas, y los padres claramente oran por ellos. Pero quizás la forma de orar ha sido errónea. No es interceder, hermanos, para que ellos se salgan de eso, sino para que el Espíritu Santo los toque, para que lleguen a ser pobres en espíritu. Escuche bien, esta es una clave: para que lleguen a ser pobres del espíritu, que suceda una situación que los haga depender de Dios. Claramente, no estamos buscando, hermanos, correctamente. Usted tiene que orar y no decir: no es un accidente, no es una muerte, no es eso.
sino que llegue un momento donde esta persona depende. ¿Y por qué, hermano, la dependencia necesita para buscar de Dios? Porque hasta ese momento viene lo mismo. Y esta persona puede comprender y el corazón se vuelve como más dócil y por lo tanto puede entender más la palabra y la predicación, el mensaje y la oración y desea más de Dios. Continúo con el mensaje. Hermanos, aunque Dios desea revelarnos los secretos y aún no estamos listos también, Él primeramente nos prepara y luego nos da este conocimiento. Pero ahora, hermanos, la situación está totalmente diferente a la de antes. Yo, hermanos, necesito clamar más en oración y prepararme para abrir las puertas del reino espiritual, como les mencioné cuando estábamos en la iglesia. Y ahora, hermanos, no es igual, porque la puerta no está ahí. Tengo que prepararme, hermanos, porque la puerta no está abierta como antes. En el hotel yo llego y la puerta no está abierta. Tengo que prepararme días antes. Incluso aquí donde me encuentro me estoy preparando con ustedes. Hacemos un tiempo previo al fin de semana y preparamos la predicación viernes y sábado para poder llegar correctamente el domingo para los hermanos que llegan a la iglesia, para que todo salga bien y los poquitos que estemos, los que se conectan, reciban correctamente el mensaje. Anteriormente, hermanos, de la revelación, tan cual se pide usted, recibe prontamente el mensaje. Si usted ora al Señor, ya que la puerta espiritual está abierta, puede recibir rápido el mensaje. Pero si no, va a tener que abrir la puerta, hermanos, para recibir el mensaje. Y a veces se va a tener que esforzar más. Por eso, hermanos, usted se pregunta, ¿por qué me tengo que esforzar tanto? Antes me pasaba esto y ahora no. Hermano, muchas revelaciones que usted recibe no puede explicarlas. Pero si tiene la oportunidad de recibirlas, hágalo. Explíquelo a alguien. Amén. Para que alguien le pueda apoyar. Pero sobre todo hágalo, hermanos, con personas no débiles en la fe, sino con una persona que entienda lo que va a hablar. Hermanos, en el versículo 11 se mencionan las siete iglesias. ¿Sí? Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Menciona a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hermanos, como les dije antes, las siete iglesias mencionadas aquí no se refieren solamente a las iglesias en Asia, sino también trascendiendo, hermanos, escuche bien, es el tiempo y el espacio a todas las iglesias de la actualidad. Cuando clasificamos todas las iglesias del mundo, hermanos, pueden ser clasificadas en siete iglesias, diga conmigo siete. Por lo tanto, la palabra que fue entregada a las siete iglesias es la palabra que aplica a todas las iglesias de estos días y es como una señal o un letrero, hermanos. Además, la palabra que es dada a las siete iglesias no solamente aplica a las iglesias, también aplica, hermano, a cada individuo en quien habita el Espíritu Santo como en usted. De ahí que usted, hermano, puede revisar su fe individual a través de esta palabra entregada a las siete iglesias. Amén. El versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Cuando Juan se dio vuelta para ver la voz del que le hablaba, vio siete candeleros de oro, hermanos. Entonces, ¿qué significan esos siete candeleros? El candelero de oro, hermanos, se refiere, escuche bien y anote, se refiere, hermanos, a la iglesia construida por la fe en el Señor. Es la iglesia que el Señor compró con el derramamiento de su sangre. Es el cuerpo de Cristo Jesús. El número 7 significa completo o perfecto. Así que la iglesia está construida verdaderamente en el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué el candelero de oro representa una iglesia construida por la fe en el Señor? Hermanos, el oro representa una fe invariable y el candelero emite la luz. Amén.
tienen la función de emitir la luz. ¿A dónde? Al mundo. Pero el verdadero objeto que emana la luz, hermanos, es una vela, no es el candelero. Así que la vela se derrite y se sacrifica a sí misma para producir la luz que irradia. Por lo tanto, aquel que asume el papel de esta vela, la cual se sacrifica a sí misma para dar la luz al mundo y para guiarlo a la verdad, es la iglesia. Y así como la intensidad de la luz puede variar de una a la otra en intensidad, hermanos, la intensidad de la luz de las iglesias, aun cuando todas están construidas por la fe en el Señor, es diferente. De ahí, hermanos, que la intensidad de la luz que el candelero emite muestra que tanto está santificada la iglesia y cuánto ha alcanzado el corazón del Señor. Entonces, ¿qué representa la vela del candelero? Hermanos, la vela representa, diga conmigo, la verdad. Además, la vela simboliza al cristiano que ha aceptado a Jesucristo y que vive en la palabra de la verdad. Así como la intensidad de la luz de la vela es diferente, la intensidad del brillo espiritual de cada creyente es también diferente, dependiendo de que también esté viviendo en la verdad. Entre más completamente y perfectamente un creyente practique la verdad, más brillante será la luz que irradia, así como entre más grande el número de las velas, más intensa es la luz que puede producir. Además, hermano, dependiendo de que también la congregación vive en la luz y enciende la luz en una iglesia, la brillantez de la iglesia es también diferente. Por lo tanto, hermano, un candelero de oro que emana la luz esplendorosamente se refiere no solamente a la iglesia que está construida en el Señor, sino también a un individuo en quien el Espíritu Santo construye un templo santo. Pero los siete candeleros que el apóstol Juan vio en la escritura de esta noche simbolizan las siete iglesias. Ahora, hermanos, a partir del versículo 13 se describe la apariencia del Señor según lo vio el apóstol Juan. Como Juan había pasado 3 años con el Señor en esta tierra, es razonable que ese apóstol Juan fuera el que conocía bien cómo lucía el Señor, de entre aquellos alrededor de él. Pero hermanos, la apariencia del Señor con la que estaba familiarizado el apóstol Juan era su apariencia que eran en la carne. Entonces, hermanos, hay muchas diferencias grandes entre la apariencia del Señor que era en la carne y la apariencia del Señor que es ahora en la gloria. Como un simple ejemplo, cuando el Señor resucitó 3 días después de su muerte, no solamente los discípulos, sino también, hermanos, las mujeres como María Magdalena, no solo pudieron reconocer. ¿Por qué? Y ahora, hermanos, el Señor es en la gloria, imagínense, algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. El apóstol Juan estaba viendo a ese Señor en gloria y estaba explicando la apariencia de lo que él veía. Él dijo, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Perdón, versículo 13. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, hermanos, ¿qué significado hay en esta apariencia? ¿Qué significa en la apariencia del Señor? Hermanos, daremos un vistazo a esto en el siguiente mensaje, así que lo invito, hermanos, el día lunes a escucharlo, querido hermano y hermana en Cristo. ¿Qué sucedería, hermanos, si Dios alineara todas las iglesias del mundo de acuerdo a la intensidad de su luz? Por supuesto, hermanos, la intensidad de la luz
no es la intensidad de la luz carnal, sino la intensidad de la luz espiritual. En otras palabras, se trata de la intensidad de la luz espiritual que fluye de la iglesia. Entonces, habrá diferentes grados de resplandor de la luz, alineándose desde la iglesia que brilla con una luz extraordinariamente resplandeciente a la iglesia donde la luz ya se ha extinguido. Dios, hermano, no puede más que amar la iglesia donde la luz brilla con mayor intensidad, y la congregación de esta iglesia también será la más amada por Dios. De igual manera, es muy importante la iglesia a la que usted, hermano, pertenece. Sin embargo, la clase de iglesia, escuche, en la que una iglesia se convierte depende también de su congregación. Dependiendo, hermano, de cuánto brille la luz de cada individuo, la intensidad de toda la luz puede variar. Además, algunas veces una luz muy intensa brilla mucho más que muchas luces tenues que están juntas. Por lo tanto, hermano, por favor, piensen seriamente en él, porque esta iglesia es amada por Dios y porque hay tantas evidencias de que esta iglesia es amada por Dios, considerando la verdad. Y yo, hermano, espero que todos ustedes que escucharon este mensaje sean aquellos que vivirán genuinamente en la verdad. La luz de la oración en una iglesia, hermanos, nunca debe de ser apagada, y ustedes tienen que seguir reuniéndose en el templo, en este lugar. Puedan ustedes convertirse en amados de Dios y sus iglesias puedan ser amadas por Dios, porque aquellos que son amados por Dios se reúnen en ella. Yo oro, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que de igual manera se reúnan conmigo, hermanos, en este espacio de la oración de Daniel, y pueda ser, hermanos, de esta luz perfecta para poderla emanar en todas partes del mundo donde usted se encuentra. Esto es palabra de Dios. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza, y luego de la alabanza, hermanos, vamos al tiempo de oración. Amén. Sigue con nosotros, hermanos, comparta. Vamos a orar. Señor se va a manifestar aquí de una manera poderosa. Hay una adoración que dice Yahweh Rafa, Elohim Adonai. Yo creo que Averly se la sabe. Yo quiero que si ella está por ahí suba rápido. Vamos a profetizar esto aquí. Yahweh. Cántalo otra vez con nosotros. Yahweh Rafa Elohim Jireh Adonai se manifestará. Oh, no.
simbólico aquí. Yo quiero que tú tomes a un hermano de la mano. Vamos a hacerlo en señal de unidad. Donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, ahí Él está, busca a alguien y por favor, dale tu mano, abrázale si puedes hacerlo. Y junto a nosotros, vamos al contar de tres, 1, 2, 3. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Otra vez. Hacer y dice que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Vamos a ver, Lita, las aves, vamos, vamos, que vamos. Te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo. Mil generaciones, tu familia.
tus hijos y los hijos de tus hijos, que te llene, te rodee donde quiera que tú vayas. En tu llanto y alegría, en todo tiempo, Él me ama, Él me ama, Él me ama. Déselo fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Avery. Dios te bendiga. Señor, te amo demasiado. Llévame al primer amor, donde todo comenzó, donde estamos tú y yo. Ya no hay solución, Señor. Queremos verte en ese milagro. Queremos verte, Espíritu Santo. Espíritu Santo, queremos verte. Mi corazón clama como el siervo clama por las corrientes de agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, el Dios
en quien yo he confiado. Padre, nadie sabe el día y la hora, pero lo único que nosotros sabemos es que tú vienes por tu pueblo, vienes por tu iglesia, vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú vienes por aquellos que se han mantenido íntegros en su caminar. Porque yo sé que tal vez algunos pastores de ovejas han maltratado tanto tu rebaño por mucho tiempo. Tú lo has visto, Padre. Y que muchas de estas ovejas fueron forzadas a salir corriendo porque sintieron que no podían estar en ese lugar por la forma en que los maltrataron. Ay, Padre. Y tal vez el mal manejo los hizo a ellos comenzar a esconderse debajo de rocas, en cuevas profundas. Y pensaría cualquiera que se iba a lanzar el pastor de oveja a buscar la oveja perdida, como dice la historia. La 99 la dejó en el abrisco y por las montañas a buscarla fue. Pero esta oveja se encuentra debajo de una cueva escondida y le dice al Señor: Señor, yo te amo, pero estoy viendo lo malo. Estoy viendo que aquellos que están supuestos a proteger y defender el rebaño son los primeros que se están levantando a cortarme la pierna, a traquinarme la lana, a sacarme la leche, pero no me dan lo que necesito para poder crecer. Y viajan así. Y están escondidas por allá, lejos, 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 en la montaña. Y están tristes y están heridos. Y por mucho tiempo, estas ovejas tal vez pueda ser que dice: Señor, pero yo me he mantenido íntegro caminando en tus caminos. Padre, mira lo que están haciendo. Yo me he mantenido íntegro en mi caminar. Me estoy portando bien, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué permites que esto pase? Muchos que están diciendo: ¿cuándo llegará mi turno? Jehová no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de lo que Él ha dicho. Jehová no se ha olvidado de lo que Él ha dicho de ti. No se ha olvidado de lo que Él prometió. Y a su tiempo Él dará buenos pastores. Y yo veo así en la montaña, en el tope de la montaña, cómo se levanta un pastor gritando por estas ovejas. Un pastor con corazón de siervo, con el corazón que tiene Jesús, levantándose en esta montaña y grita a lo lejos. Y mientras está gritando, veo a estas ovejas que están saliendo debajo de los abriscos. Debajo de estos lugares escondidos están saliendo, debajo de estas cuevas están saliendo, sacando la cabecita, porque disciernen quién es que está llamando y clamando su nombre desde esta montaña. Y ese pastor lo está llamando por nombre y le dicen: vuelve al redil, vuelve al redil. De los confines de la tierra sacará Jehová a esas ovejas y la traerá de nuevo al redil. Le dará pasto bueno. Le dará pastores buenos. Es tiempo de que sanen las heridas que hay dentro de ti. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar.
hasta que suceda, hasta que tu gloria, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, no me voy, hasta que suceda. Que no sirve para nada sin ti. Oh, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. En ese... Queridos amigos, les traigo una buena noticia. Regresa Operación Crecimiento.